entonces, si ya estamos listos, por ahí tenemos al Sabor Gol. Pregunto yo. Ustedes, chicas del Salvador Go, ¿se recuerdan cuando vinieron acá? Hicimos un reto bien bonito y la pasamos bien, ¿verdad? También. Donde se desataron y el pobre Nano. ¿Dónde está Nano? ¡Nano! Sabía lo que les tocaba, pero no se fue. ¡Nano! ¡Allá va! Entonces, donde Katy le dio una demostración de baile a Nano. Esa fue la misma noche esa, ¿verdad? Te lo dejó prácticamente. No, juntos bailaron. Ah, justo. Pero el de poste. Maniquí. Vaya, entonces, Katy esa noche le dio demostraciones de cómo se baila. Cómo se baila. El reggaetón y toda la música, ¿verdad? Entonces, los resultados de esa encuesta es de la siguiente manera. Acá está. Esto lo subimos en el Sabor 4K. Y por supuesto, por haberlo subido en el Sabor 4K, era más lógico que ganar el Sabor 4K. Entonces ahí está, la pregunta era quién de lo hicieron mejor y el resultado fue de la siguiente manera: 26% para El Salvador Go y 73% para El Salvador 4K. ¿Cómo se llama? Ay, loca, le cae. Ya va a venir. Vaya, entonces, ¿cuánto era la apuesta, muchachos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién nada va a acordar? Eran 100, 50, 100 y 50. ¿Cuánto era? 100 y 50. Vaya, entonces vamos a premiar primero a los primeros lugares. Primer lugar de El Salvador 4K versus El Salvador Go. El Salvador 4K, primer lugar. Pupusa tiene una del plus. Pupusa llevamos. Segundo lugar de El Salvador Go, que también era $50, pero les vamos a dar lo mismo. Présteme 20, digo 40, después los pago a ustedes. Ay, entonces aquí está $100, ustedes se lo distribuyen ahí, no sé quién lo va a agarrar. Entonces. Gracias a ustedes por aceptar los retos y por haberle puesto también ambiente en todos esos videos. Así que muchas gracias, El Sabor 4K también, porque se desataron estas bichas, aunque no puedan bailar, pero... Nosotros no padecemos de eso. Muchas gracias, señoritas, también ustedes. Me gustó cómo bailamos nosotras. No, amiguita, así está bien. Ah, le cae. Bye. Así está bien. ¡Pupusas! Hoy vamos a comer pupusas esta tarde. A la Miguel y que le cae, porque como siempre le va a caer. Bueno, entonces ahorita vamos a continuar con un reto que te... Bueno, ¿qué es? Muchas gracias a ustedes. Cuando hagamos otro, ¿verdad? Vaya, cabrón. Vaya. Entonces, ahorita. Hola. Gracias, bichas, por bailar. Ahí me acuerdan que les debo 40 a ustedes, bichas. Armando. Aquí está. Miren quién llegó, muchachos. La parranda. 1, 2, 3. Ay, no me dejaron pegar, muchachos. Ustedes faltaron, gente. Sí, cabrón. Faltaron los otros canales. ¿Ya saliste usted? Miki, ¿de qué trata lo que vas a cantar ahorita vos? Una canción de... Ajá. ¿Cómo dice? Está grabando. Una canción que me la envió Manuel TV. Es de Jenny Rivera. Ah, sí, de ella. Pero de ella, Rivera. Sí, de ella. La canción. Vaya, mejor póngase el dedo solo a usted y que la cante Miki. Yo no me la puedo bien, pero... Pero bueno. Vaya, vos decís igual que Armando, no es que no me la pueda. Quiero que canten ustedes. ¿A quién la va a dedicar? A todos los hombres que están aquí. ¡Oh!
¡Vale, Francisco, oíste! ¡Francisco! ¡Vaya, Amarillo! Te prometo distorsionar a la gente. Soy capaz de ser igual y diferente. Si me dan de ti. Oh, sí. Te prometo no manchar a la gente. No te dije que no me hiciste la cabeza. Cuando vamos a dar repartición, dejamos un cero por los que faltan. Vaya, entonces, a la cuenta de tres, niña sirena, agarre el cuchillo, por favor, y los zambute con ganas. Y vamos, si nos ayudan a dar un aplauso ahí a esos 300,000 suscriptores, 300,000 personas. ¿Por qué? No, pero es que para la cama está bien. Ah, recta quiere estar. Laga, quiere decir. Laga, quiere decir. Vaya, entonces a la cuenta de tres, si nos ayudan a decir, primero vamos a decir gracias. Gracias, bueno, primero suscriptores, va. Muchas gracias, suscriptores, y vamos a dar un aplauso. Y en ese momento, usted, sirena, le zambute el cuchillo con todo y lo parte. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Gracias, suscriptores! Acabar. ¿Y yo por qué? Porque ¡Claro!
Avatar. Avatar. Le vino su reemplazo. Bien bonito. Ay, yo pensé que alguna mosca andaba ahí, ¿no? ¿Qué? Ah, te hace pana. El cabal. Dice Rigo, mire, voy a probar si está bueno. Dije, gran pedazo, le quito. Hoy voy a andar bien, No, es que mire, ¿saben por qué hicieron esto los bichos? Porque por fin quieren que la bañen. No, ahora, me había bañado, Jonathan, ¿sí? Mire, ahora ya no va a ser la poda para usted, sino que para la gente. Ya le quedó no, 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 es cierto, calla. Pero así que va, no, va que, Abby, yo le digo que hicieron esto porque como no se baña, por eso lo hicieron. Le, ajá. Pero creo, está mal. No, la grama. Para eso ya puede quitar.